¿Qué pasa? Pero todavía sigues aquí. Sí. Pero ahora el bar es mío. Pues se te está llenando de indeseables. Bueno, los buenos clientes como tú ya no quieren saber nada de este pobre bar. ¿Cómo te va esa vida? Ya ves, no me puedo quejar. Ya me comentaron. Una mujer de escándalo, un negocio que sube como la espuma. Ya me dirás la fórmula para triunfar. ¿Qué te trae por aquí? Si te digo la verdad, me estaba meando desesperadamente y he decidido entrar. ¿Qué capullo eres? Anda, ponme una caña, no. Mejor un buen Rioja que ahora vengo. ¡Que hay gente esperando! Esperando en el baño. ¿O se ha trancado la puerta o hay alguien ahí encerrado? No me jodas. Estoy hasta las pelotas de estos hogaditos de mierda. Todas las semanas hay alguna movida. Bueno, yo me voy a mear, que no me aguanto más. Bueno, se acabó el cachondeo. Voy a sacar ese capullo por las buenas o por las malas. ¿No será este tu coche? Sí, y le tengo un gran aprecio. No pasa nada. Vete encendiendo el motor y confía en mí. Vamos a sacar ese zorro hijo de puta de su madriguera. ¿Pero qué estás haciendo? Tú espera hasta que yo te diga, que te cojo cuando salga. ¿Qué pasa?
Algo pasa. Debería haber abierto la puerta hace tiempo. Sabes que si hay alguien ahí adentro, te lo has cargado, gilipollas. Nos lo hemos cargado. Te recuerdo que el coche es tuyo. Es un miserable. Esta puta idea se te ocurrió a ti. Tranquilízate, joder. A veces la puerta se atranca sin más. No es la primera vez que ocurre. Seguro que dentro no hay nadie. Sacando una linterna y vamos a averiguar. No hay nadie, ¿verdad? ¡Dios! ¡Dios! ¡Hay alguien ahí! ¡No me jodas! ¡Hay que tirar la puerta abajo! ¡Espera! Hay mucha gente ahí adentro. Compórtate como si nada hubiera pasado. Puede que aún esté vivo. Hay que abrir la puerta como sea. Creo que nos hemos metido en un buen lío. No me has entendido. Te voy a dar todo lo que quieras. Tengo familia. Mi negocio se sustenta en mi reputación. Compórtate como si yo no hubiera estado aquí esta noche. Te voy a dar mucho dinero. Es increíble hasta dónde puede llegar el egoísmo humano. ¿Pretendes que cambie una vida por dinero? Deshazte del cuerpo mañana por la mañana. Te daré 100.000 pesetas esta noche y el resto hasta 1.000.000 dentro de 2 días, si cumples con tu palabra. Y nadie se dará cuenta de lo que aquí ha pasado. ¿Un millón? Quizás te haga ese favor. ¡Espera! Quiero que olvides para siempre que me has visto esta noche. A cambio, te ofrezco una buena suma de dinero. ¡Nunca me has visto, entendido! Timo, cago en la madre que los parió. Espera, no te vayas tan rápido. Trae aquí ese dinero ahora mismo. ¿Te crees que soy tonto, farsante de mierda? Lo tenéis todo preparado, ¿verdad? ¡Dime que lo tenéis todo preparado!
¿Qué estoy haciendo? Si es solo un puto vagabundo. ¡Mira! Yo no he hecho nada en ese callejón, ¿entendido? Y tú nunca me has visto. ¡Nunca! Creo que este dinero te corresponde a ti. ¡Oh! ¿No hay nada? Porque no te voy a dar nada. No puedes probar que yo tenga algo que ver con la muerte de ese tío. ¿Acaso hay algún testigo? Si quieres, iremos a juicio, que será tu palabra contra la mía. En cualquier caso, me ahorraré ese dinero que te ofrecí, en un momento de debilidad. No te preocupes más y ven, que tengo algo que enseñarte. Fíjate, esta toalla me había parecido un tío. Y no es más que eso, una puta toalla. Vaya susto que nos hemos dado. Ya casi lo teníamos.